Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ha sido eso? Tu padre nos ha encontrado. El almirante envía bombarderos a por el Corvus. Primero tendrán que pelear contra nosotros. Acabemos con ellos. Sí, comandante. Vale, ¿quién va ahora? Se aproxima otro escuadrón de cazas TIE, pero hay algo distinto. Van directos a por ti. Hola, Aiden. Husk. Sabía que no dejarías pasar esta oportunidad. Créeme, Del y tú sois la menor de mis preocupaciones. Aquí hay mucho más de lo que puedes entender. ¡Escuadrón, atacad! Estoy bien. Vale. Mira a tu alrededor, casi ha terminado. Aún. Pon el Corvus a salvo. Voy a acabar lo que empezamos. Voy a por mi padre. Aiden, no merece la pena. Debo intentarlo. Ahora vete. Vale. ¡Retirada!
Raiden. Estoy bien, Del. Encontraré cómo entrar. Tú y el Rip, rastrear la siguiente señal de socorro. Aiden, no. Volvemos a por ti ahora mismo. No, es una orden, droide. Desactiva las comunicaciones. Aiden, no. ¡Aguanta! Los veo. Vamos a aturdirlos. Por ellos. Electrocútalos. Eso servirá. Vamos.
Hay que sacar a mi padre de esta nave antes de que se venga abajo. Destroza eso. Almirante, la hora del Imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Un intento de rescate. Debo rechazarlo. Debemos irnos ya. Rax también quiere que me vaya. Este es mi lugar. He dado mi vida por el Imperio. He luchado por él. Cuesta creer que esto sea lo único que queda. Viste la debilidad del Imperio. Y no dejaste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Por eso ahora vas a irte sin mí. Te mereces algo mejor. No, yo no. Pero tú sí, Aiden. Mereces vivir en paz. Ve. Sobrevive. Vive. Se acabó. Hemos ganado. Se acabó. Sí. Sí. Hey, basta ya. Basta. El droide dice que estás viva. Eso parece. Me alegro. Vamos, tienes que ver esto.
Estábamos esperando. Llévame con el prisionero. Claro. Por aquí, por favor. Si lo que querías era contratar mi nave, no tenías más que pedirlo. El mapa hacia Skywalker. Tú sabes cómo encontrarlo. No sé de qué me estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? No voy a contarte nada. ¿Crees que esta nave te protegerá? ¿Que te mantendrá a salvo? No es así. Aquí es donde empezaste. Esperabas que el Imperio te hiciera valiente. ¿Sientes valiente? ¡Imposible! Fruto para luego. Aiden Versio. Tenía valentía de sobra para los dos. Entro la primera y salgo la última. Ella te llevó a la ruina.
algo. Encontraste la fe. Los Jedi. ¿Por qué me has hallado? Se llevó el mapa Lord Santeca. ¡Bayora! ¡Se lo llevó a Bayora! Ya tengo lo que quería. Es todo tuyo. Acaba con esto. ¿Cómo estás, Del? Ahórrate las formalidades, Husk. Ya sabemos cómo acaba esto. Sí, pues deja de hacerte el valiente. Porque tú ya no eres un soldado. Mírate, eres un cobarde. Has cambiado tu arma. ¿Para qué? ¿Para ser padre? ¿Para hacer de recadero en el Corvus?
Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú, Del, me has decepcionado. Tú decepcionas. Todos cambiamos, ¿no es así? Por ejemplo, tú estabas muerto. Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa, pero no de matarme. Parece ser. Husk. Gideon. Por favor. No vayas tras ella. No acabará bien para ti. El proyecto Resurrección puede continuar. Al contrario, Glenn. Si recurrí a ti fue porque una vez me fuiste útil. Reconstruimos tu hogar y dejamos que Seguridad Jinata controlara el sistema, pero a cambio tú te has retrasado y has permitido que un entrometido descubra nuestro plan. Te juro que no fue intencionada. Mis hombres trasladaron el proyecto a Jinata y duplicarán esfuerzos en Azula. Dejaré algunos hombres para comprobar que así sea. Y no te olvides de enterrar a Delmico y a su tripulación. Pero deja en paz al coronel. Saber que eso lo traerás aquí. Cuento con ello.